Hola a todos, ¿cómo están? Para esta gelatina vamos a necesitar una gelatina de fresa de leche, una gelatina de coco de leche, un colorante rojo, un colorante rosa, un molde en forma de corazoncitos y de molde yo voy a utilizar este trastecito redondito y un poquito alto. Pueden utilizar el que ustedes gusten o el que ustedes tengan en su casa. Y voy a comenzar poniendo la leche de coco en 3 tazas de leche bien calientes. Y voy a disolver muy bien. Ya que está bien disuelta, la voy a dejar enfriar. Ahora yo voy a disolver la gelatina de fresa en 3 tazas de leche bien calientes. Y voy a disolverla muy bien. Ya que está bien disuelta, la voy a dejar enfriar para poder pintar las leches. Ahora yo voy a engrasar mi molde con un poco de aceite y con una servilletita voy a distribuir muy bien todo el aceite. Y luego lo voy a meter al congelador. La leche ya está fría. Yo la voy a pintar, le voy a poner unas gotas de pintura rosa. Yo la quiero un poco más subida. Así es como quedó la leche rosa. Ahora yo voy a pintar la leche blanca en color rojo. Le vamos a poner unas gotas hasta que quede completamente roja. Ahora en una charola yo voy a poner el molde de corazones, como es de silicón, para que no se nos vaya a tirar la leche. Y voy a empezar a llenar los corazoncitos. Ya que puse toda la leche en los corazoncitos, lo vamos a llevar a que estén completamente cuajados. Los corazoncitos ya están cuajados, ya los desmoldé. Ahora vamos a empezar a armar la gelatina. Yo voy a poner una pequeña capa de gelatina roja. Y la vamos a llevar a que esté semi cuajada. La gelatina ya está semi cuajada. Ahora yo le voy a poner alrededor los corazoncitos. Ya que puse los corazoncitos, voy a poner otra pequeña capa de gelatina para que los corazoncitos peguen. Ya está semi cuajada la capa de gelatina, ahora yo voy a poner otra capa de gelatina. Y también la vamos a llevar a que esté semi cuajada. Ya que estuvo semi cuajada, yo voy a poner otra vez otra capa de gelatina roja y la voy a llevar a que esté semicuajada de nuevo. Ya que está semicuajada, yo voy a poner otra vez corazoncitos a todo alrededor y voy a poner otra pequeña capa de gelatina roja. Ya que está semicuajada, voy a poner otra capa de gelatina roja hasta cubrir los corazoncitos.
y la vamos a llevar al refrigerador a que esté semi cuajada. La gelatina ya está semi cuajada. Ahora yo voy a poner lo que me quedó de la gelatina rosa. Voy a llenar el molde con esta gelatina en color rosa. Ya que terminaron de poner toda la gelatina rosa, la vamos a llevar al refrigerador a que esté completamente cuajada de 4 a 5 horas. La gelatina ya estuvo 5 horas en el refrigerador. Ahora con las manos húmedas yo la voy a despegar de las orillas y en mi plato voy a poner un poco de agua para poder deslizar la gelatina hacia el centro. Y así es como quedó esta preciosa gelatina, muy bonita. Ahora yo solamente le voy a poner algo de decoración. Yo hice estos corazoncitos y también tengo dulces en forma de corazones y estas rosas. La decoración ya depende de cómo a ustedes les guste. La rosa yo la voy a poner aquí arriba, solamente le voy a envolver un papel plástico al tronquito para poder meter la rosa encima de la gelatina. Primero hice un hoyito a la gelatina, ahora yo voy a meter la rosa, así es como quedó de esta manera. Y pues puse unos corazoncitos alrededor, ya eso depende del gusto de cada persona, cómo ustedes quieran decorar su gelatina. Y pues así es como quedó terminada y decorada esta gelatina. Espero les haya gustado esta idea. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Hasta luego. Bye.